Cáscara de naranja como remedio para la salud. Favorece la digestión. Tómala en infusión para aliviar problemas de estómago e intestinales, ya que gracias a su alto contenido de fitonutrientes y flavonoides, tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Contra las infecciones. La cáscara de naranja es rica en antioxidantes naturales, vitamina A como todas las frutas y verduras de color naranja y vitamina C, que favorecen el buen funcionamiento del sistema inmunológico y además combaten infecciones. Ayuda a bajar el colesterol. La cáscara de naranja contiene espenditina, un tipo de flavonoide con grandes propiedades para metabolizar la grasa en sangre y reducirla para facilitar su eliminación. Para perder peso, hacer infusiones de cáscara de naranja es tan fácil como hervir agua, rallar la cáscara de naranja y meterlo en el agua. Utiliza solo una cucharada y media, que es la medida suficiente para una infusión. Déjalo hervir durante 5 minutos, que repose otros 3 y listo. Si gustas, puedes añadir unos cubitos de hielo y un poco de canela molida o en rama. Queda a tu elección si pones miel para endulzarlo. Fresquito, sano y delicioso. Ahí está, pudimos encontrar algunos de los beneficios de la cáscara de naranja. Muchas veces estamos acostumbrados a pelar la naranja, a botar la cáscara, pero ahora que conocemos algunos de sus beneficios, pues es una muy buena opción para que usted pueda preparar esta cáscara de naranja, además de que sirve también de aromatizante. Tengo que decir que a mí sí me gusta poner a hervir la cáscara de naranja con un poquito de canela y como que sahumar un poco la casa, ¿no? Queda un olor muy rico. Muy bueno. Yo por lo general sí la como, porque cuando pelo naranja se me queda todo en la cáscara, entonces ya termino comiéndomele de la cáscara y todo, porque soy pésimo pelando naranja. Pero muy buenos beneficios que estábamos viendo el día de hoy con la cáscara, muy buena para perfumar, para hacer infusiones, para hacer té también, hacen bastantes, las deshidratan y las utilizan en té. Muy bien, sigamos hablando entonces de esta maravillosa cáscara de naranja. ¿Les gustó esto? Pues ponga atención, porque también en la belleza tiene un papel importantísimo, así es que tenga la fineza, mire esto, mascarillas con cáscara de naranja, sí, mire. Faciales con cáscara de naranja. Mascarilla de cáscara de naranja, avena y yogurt. Esta mascarilla podría colaborar en la eliminación de impurezas y favorecería la hidratación del rostro. Los ingredientes que necesitamos son: una naranja, la cáscara; 3 cucharadas de yogur natural; 2 cucharadas de harina de avena; opcional, una cucharada de jugo de naranja. La preparación. Primero, lava tu rostro con agua tibia y jabón neutro. En una licuadora, mezcla la cáscara de naranja, el yogurt y la harina de avena. Licúa hasta que obtengas una densidad como una crema. Si ves que está demasiado espesa, puedes añadir una cucharadita de jugo de naranja. Aplica en el rostro con ayuda de una brocha. Deja reposar por algunos minutos y enjuaga con agua tibia o fría. Así, esta mascarilla es apta para cualquier tipo de piel. Lo ideal es aplicarla al menos 2 veces por semana para mantener un cutis fresco e hidratado. Cáscara de naranja, aceite de coco y leche. Si tienes la piel muy seca y estás cansada de probar productos que realmente no resuelven el problema, esta mascarilla puede ser la solución. Ingredientes: 2 cucharadas de naranja en polvo, una cucharadita de leche, una cucharadita de aceite de coco. Para prepararlo, empieza combinando los 3 ingredientes y aplica la pasta sobre la piel con ayuda de tus dedos. Da un suave masaje por todo el rostro con movimientos circulares durante 5 minutos. Deja reposar por algunos minutos más y retira con agua tibia. Miel y cáscara de naranja. ¿Tu rostro se ve apagado? En tal caso, es probable que necesites una limpieza profunda. Ingredientes: una cucharadita de cáscara de naranja en polvo, una cucharadita de miel, una cucharadita de yogurt. Para prepararlo, en un pequeño recipiente combina los 3 ingredientes hasta lograr una pasta suave y homogénea. Aplica la pasta sobre todo tu rostro, evitando el área de los ojos. Deja reposar 10 minutos y elimínala con agua fría.
Saboreando la mañana. Así es, mi querida Cari, continuamos con más de lo que estamos viendo. Muchísimas gracias por esta sintonía más maravillosa que estamos teniendo el día de hoy. Continuamos con más, mi querido gordito, a conocer más de los beneficios de la cáscara de la naranja. Indudablemente, vamos a seguir hablando de los beneficios de la cáscara de la naranja. Y hablamos de, en cuanto al sabor, aromatizantes, tantas cosas más. Pero ahora, estamos ya con nuestra especialista, me confirma mi querido señor director. Daniela Parreño va a estar junto a nosotros, nutricionista, que nos va a dar más consejos acerca de la cáscara de la naranja. En breve vamos a estar con la especialista, no se lo pierda. Entonces, en este rato nos vamos ya con la parte de la belleza. Ya está junto a nosotros Fabi, está junto a Cari y nos trae eso que aporta la cáscara de la naranja, la corteza de este cítrico para su belleza. Póngale mucha atención para que se ponga más linda. Así es, chicos, muchísimas gracias. Queremos dar la bienvenida a mi querida Fabi el día de hoy, que nos trae estas recetas, estas mascarillas de naranja para que nuestra piel esté espectacular. Fabi, bienvenida a Saboreando la Mañana. Siempre es un gusto que compartas con nosotros todos esos truquitos. ¿Qué es lo que nos vas a preparar el día de hoy? ¿Cuáles son esos ingredientes? Claro que sí, mi Cari. Hoy hemos venido preparando todo lo que es un spa prácticamente con la naranja, con el jugo, con la cáscara. Bueno, pues para iniciar, mi Cari, primero he preparado lo que es un exfoliante, en el cual vamos a utilizar lo que es el azúcar morena. ¿Tiene que ser azúcar morena o puede ser azúcar blanca? No, puede ser azúcar blanca. Puede ser azúcar blanca. O sea, lo que necesitamos es que nos ayude a exfoliar. Exacto. Sí, los granulitos es lo que nos ayuda a lo que es remover impurezas. Vamos a utilizar más o menos lo que es unas 2 cucharaditas del jugo de naranja. Ok. Vamos a hacer una mezcla y eso aplicamos previo a la mascarilla, ¿no? Para Fabi, lo que es. ¿Esto lo recomiendas hacerlo por la noche o por la mañana? Ya que es un cítrico también la naranja y podría manchar nuestra piel si nosotros no nos limpiamos bien o no Así nos ponemos es, mi protector. Así es, mi Cari. Este tipo de mascarillas que utilizamos, lo que es el limón, la naranja, la toronja, es recomendable hacerlo en la noche justamente por lo que contiene el ácido cítrico. Uh-huh. Y es preferible hacerlo en la noche para el otro día poder utilizar un buen protector solar y evitar mejor manchar la piel. Fabi, ¿con cuánta presión hay que hacer? Siempre he tenido esa duda, porque claro, yo me pongo este azúcar y empiezo a moverme, pero no sé si tengo que aplastarme mucho o no tanto para que me funcione o que no me funcione. No, mi Cari, hay que hacer una ligera presión exactamente porque ya los gránulos, al hacer los movimientos circulares, van retirando impurezas, vamos realizando lo que es la exfoliación, retirando una capa de células muertas. ¿Y más o menos durante cuánto tiempo nosotros tenemos que hacer esta exfoliación? Más o menos de 2 a 3 minutos, no presionar mucho porque en pieles sensibles vamos a ocasionar lo que es la rojez de la carita. A mí me ha pasado, yo no sé si a usted en casita le ha pasado, pero a veces, claro, yo me estoy exfoliando. Yo me imagino, jefecito, que también te pasa, a ti que te gustan hacerte todas esas mascarillas, después, por supuesto, de hacer un poquito de la exfoliación, la piel queda roja, así que ya sabe, no hay que presionar tanto y hay que hacerlo de 2 a 3 minutos. Ahora sí, Fabi, claro, vamos que sí. Ahora vamos a hacer la mascarillita. En la cáscara de naranja previamente rallada, vamos a combinar lo que es el yogur natural. Sí, el yogur natural igual contiene muchos beneficios para la piel, como es el ácido láctico, y ayuda a lo que es un blanqueamiento de la piel. Perfecto. Muy bien, solamente está colocando en este momento, Fabi, en la cáscara de naranja rallada, el yogur natural. ¿Y con eso estamos? Con eso estamos y podemos adicionar lo que es un poquito de la miel. Ok, la miel de abeja nos va a ayudar a lo que es la nutrición de la piel, pieles maduras, pieles sensibles. Muy bien, voy a preparar esa mascarilla el día de hoy. ¿Qué es lo que logramos con esta mascarilla? Bueno, Fabi, esta mascarilla es una mascarilla netamente aclarante, hidratante. Belleza. Se puede aplicar en pieles maduras y en pieles jóvenes. No tiene efectos secundarios. Vamos a remover bien y esto vamos a aplicar en todo el cutis. Puede aplicarse también en el área de cuello. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarla? Más o menos vamos a dejarle de 15 a 20 minutos. La vamos a retirar con agua tibia y después podemos poner unas compresitas de agua de manzanilla para ayudar a lo que es la descongestión. Muy bien, todos estos consejitos son para usted, ama de casa, que nos está viendo en este momento y también necesita esos momentos de relajación. El día de hoy, después de llegar a mi casa, preparar el almuerzo, lavar los platos, arreglar bien, barrer, trapear, brillar el piso, voy a darme también ese tiempito para poder hacerme esta mascarilla que me parece buenísima, súper sencilla, súper fácil, es aclarante y es hidratante. Me decías, Fabi, así ¿verdad? Así es, mi Cari. ¿Cuánto tiempo hay que dejarla, Fabi? La vamos a dejar de 15 a 20 minutos y la vamos a retirar con agua tibia. Es preferible retirarla con agua tibia y después podemos colocar lo que es
compresas de agua de manzanilla, helada. Ah, muy ¿sí? bien. Todo ese ritual. Todo este ritual, pero va, la piel va a quedar muy resplandeciente, va a quedar con un tono muy clarito y, como te digo, recomendado en cualquier tipo de piel. Muy bien, señoras y señores, porque también es para los caballeros. Ustedes también tienen que consentirse y, por supuesto, hacerse esta clase de mascarillas para que su piel también luzca radiante. El día de hoy me la hago, voy a subir a mi red social para que ustedes lo puedan ver. Muchísimas gracias, gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Chicos, cuéntenme, ¿ustedes se aplican mascarillas en su rostro? La verdad no. La única mascarilla nomás para el COVID, la única que me aplico yo en el rostro. Y ahora toca andar aplicado hasta en el carro, es la verdad. Y hay que cuidarse. Pero lo que le queremos anunciar es que Saboreando la Mañana ha pensado también en transmitir. Y aquí viene la parte importantísima. Aquí pedimos su aporte, aquí pedimos su sugerencia, su interacción en redes para que nos diga qué le gustaría ver. ¿Qué es lo rico del Ecuador? Cuéntenos, ¿qué es lo rico del Ecuador? En instantes hablaremos de un producto delicioso, de un producto que se prepara en nuestro país, que se lo encuentra en la Vía de la Costa, que se lo encuentra en baños de Aguasante, en la provincia de Tungurahua. Le damos esa pista nada más. Estaremos en instantes viendo lo primero, este primer pequeño reportaje de lo rico del Ecuador, porque nuestro país es diverso, es delicioso sobre todo, y tenemos que valorarlo. Eso en instantes. En instantes, mi querido gordito, pero ahora sí le vamos a dar paso a Daniela Parreño, nutricionista, porque nos va a dar más beneficios acerca de la cáscara de la naranja. Daniela, bienvenida a Saboreando la Mañana. Ahí está, mucho gusto. Hola chicos, buenos días. Sí, efectivamente, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la cáscara de naranja y sus propiedades nutricionales. Y bueno, como todos conocemos, sabemos que la naranja es una fruta que se caracteriza por tener muchas propiedades nutricionales. Sin embargo, su cáscara, incluso la piel blanca que la cubre, no es bien aprovechada y se desconoce alguno de sus beneficios. Vamos a mencionar que en la cáscara de naranja podemos encontrar, sobre todo, vitamina A, vitamina C y compuestos bioactivos provenientes de compuestos fenólicos que se caracterizan por tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en nuestro organismo. Es decir, se encargan de proteger a nuestras células del daño ocasionado por los radicales libres. Al igual que en la piel de cualquier fruta, la cáscara de naranja se caracteriza por tener un gran aporte de fibra que puede contribuir a mejorar los procesos digestivos y evitar el estreñimiento. A diferencia de otras frutas, una forma de consumir la cáscara de naranja es siempre lavarla bien previamente a su uso, puesto que puede tener restos de cera o compuestos químicos, y posterior a ello podemos rallar su cáscara y añadirla, por ejemplo, en el yogur natural. Podemos aromatizar también preparaciones como pasteles o bizcochuelos, o incluso se usa para adobar el pollo, la carne, el pescado o para hacer infusiones. Un aporte importante que nos podría dar la cáscara de naranja al ser tan aromática es contribuir a mejorar las propiedades organolépticas de nuestras preparaciones, es decir, hacerlo más agradable para nuestro gusto y para nuestro olfato, teniendo buena aceptación de las preparaciones en las que les agregamos. Se puede utilizar mucho en personas que requieren disminuir el consumo de azúcar y sal añadida, puesto que al dar mejor sabor a las preparaciones y mejor aceptación, podemos usar menos de estos ingredientes. Entonces, podemos aprovecharla igual en las infusiones, como había mencionado, como bebida de acompañamiento en las comidas principales, en lugar de usar bebidas envasadas o azucaradas que contribuyen a un aumento de peso innecesario o parámetros de colesterol. Entonces, en este sentido, podemos recomendar siempre tener una dieta variada, equilibrada, aprovechar los compuestos naturales de las frutas y acompañar siempre de actividad física y ejercicio con el fin de mantener un estado de salud óptimo y mejorar nuestras defensas. Muchas gracias. A
Eso, muchísimas gracias a ti, Daniela Parrillo, por esos consejos más prácticos. Esperemos que ustedes que nos están viendo en casita, usted ama de casa y también los caballeros, hayan aprendido un poquito junto a nosotros acerca de estos beneficios muy buenos de la cáscara de la naranja, que muchas veces la desperdiciamos. Pelamos la naranja, botamos, la exprimimos y tiene muchas propiedades que las conocimos del día de hoy. Así es, yo sí las conocí también el día de hoy. Quiero, siempre había escuchado que era buena, no tenía idea para qué. Como yo les dije hace un momento, yo la utilizo pues para aromatizar un poco mi casa, pero puede ir un poco más allá de eso, según lo que nos contaba nuestra especialista Daniela. Pues ella decía pues que sí, es bastante bueno poderla consumir. De hecho, nos ayuda a bajar el colesterol. Así que bueno, Jero, muy bueno. Es una excelente opción, y si es natural, pues siempre resulta muchísimo mejor. Aparte, yo creo que lo que he estado haciendo últimamente es con todo esto que uno desperdicia, digamos, uno pela la cebolla, te queda este pedacito, la canda de naranja y todo. Estoy haciendo como un compost para las plantitas y me está yendo muy bien. La cocina del Ecuador presenta Lunes Sweet, como siempre, especial, trayéndole un sabor delicioso, trayéndole la dulzura. Usted hoy día va a poder probar, bueno, no va a poder probar, yo sí voy a poder probar, pero va a poder aprender a hacer esta deliciosa receta que nos trae Andreita. Sí, señor, aquí usted lo va a poder ver. Ahora se prepara, y con ustedes, el Lunes Sweet de Generaldina Royal. Mi querida Andreita, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, excelente, muy bien, gracias. Bueno, hoy vamos a preparar una bebida de gelatina, que también tiene mango y gelatina de naranja royal. Delicia. Para lo que vamos a necesitar, por favor, 3 tazas de agua caliente. Ya. Vamos a necesitar 1/3 de gelatina de naranja. Ya. Y la vamos a disolver en nuestra agua caliente. Ese será el paso número 1, por favor. Esta es una bebida de gelatina. Es la que usted vio cómo se preparaba durante toda la semana pasada, pero que hoy se prepara en vivo junto a Andreita para que usted pueda ver. Bebida de gelatina. Entonces, el primer paso, disolver de forma adecuada la gelatina royal de naranja para que tenga ese sabor espectacular. No se olvide que si usted prepara esa receta, esperamos que la comparta con todos en el fanpage de Royal Diversión. Pilas con esto, arroba Royal Diversión. Seguimos, mi Andreita. Así es, gordito. Bueno, es importante que el agua esté caliente para que todos los cristales de nuestra gelatina se disuelvan correctamente. Correcto. Bueno, vamos a colocar nuestra gelatina en el vaso de la licuadora. Perfecto, entonces. Vamos a pedir los ingredientes en este momento para que usted en casa no pierda el más mínimo detalle de lo que va a hacer Andreita. Mientras tanto, va a poner el mango en la licuadora. Ingredientes en pantalla, señor director. ¡Póngala, por favor! Miki, ahí está. Muy bien. Y dice, se lo voy a leer, y ojo, todo el cariño del mundo. 3 scoops o cucharetas de helado de vainilla, 1 mango grande y maduro, por favor, 1/3 de taza de gelatina royal de naranja, 3 tazas de agua hirviendo, 1 taza de hielo y hojas de menta. La hoja de menta le da un contraste de sabor estupendo para esta bebida de gelatina. Muy bien, mi Andre, entonces el primer paso es la gelatina. Recuerden, estaba disuelta en agua caliente. Y ahora se la procesa con el mango. Si no encontramos mango, se puede reemplazar por la fruta de nuestra preferencia, ¿no, mi Andre, en realidad? Sí, claro. Es más, podríamos prepararla también con durazno. Me parece que podríamos también cambiar el tipo de gelatina. El sabor de la gelatina puede ser de frambuesa, puede ser de cereza, y podemos jugar un poco con las frutas, ¿no? Con fresa. Con cereza también. Es que Royal es diversión, Royal es momentos espectaculares, y ahí tiene todos los sabores y colores que nos entrega gelatina Royal. Así es, gordito. Bueno, vamos a colocar en nuestros vasos largos nuestra preparación. Bueno, anteriormente yo licué nuestra preparación de la gelatina de naranja con un mango, con la fruta de un mango troceada en cuadrados, y colocamos 1 taza de hielo. Eso licuamos. En este momento esto va a ir a la refrigeradora y vamos a esperar que cuaje. Y en breve vamos a ver cómo queda esta delicia, porque hay que darle unos toques ahí deliciosos y sabrosos a esta deliciosa receta. Bebida de gelatina, claro, con gelatina Royal. Recuerde compartirnos su receta. Usted, su familia, todos, siempre a la fanpage arroba Royal Diversión en Instagram, en Facebook arroba Royal Diversión. Es la fanpage de Royal, donde encontrará
recetas, donde encontrará diversión, donde encontrará cosas realmente interesantes. No se olvide, arroba Royal Diversión. Le cuento que más adelante se viene Astros y Estrellas también. ¿Qué nos dirán los astros? ¿Qué nos dirán las estrellas? Astro, dime algo, por favor, dime algo. En instantes, no se lo pierda, en Saboreando la Mañana. Además, que mis queridos amigos y compañeros de panel. Compañero de panel, así es, tenemos más información el día de hoy, mi querida Cari, ¿qué vamos a ver? A continuación vamos a ver una nota súper importante porque vamos a ver qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando nosotros consumimos alcohol desde tan jovencito. ¿Tú consumías desde joven? Creo que, no, nunca fui un bebedor, pero esta nota es muy interesante porque dice, así tú te hayas tomado una copita, así tú te hayas tomado solo un vasito, tiene consecuencias. Y uno, o sea, lo triste es que uno muchas veces solamente lo hace por probar, por locura, por cualquier cosa, porque ni siquiera nos termina gustando el sabor. Así que bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias y hay que tomarlo en cuenta. Porque todos lo hacen y uno quiere ser chévere también. El consumo de alcohol nunca es bueno, ni aunque sea en pequeñas cantidades o de manera esporádica. Esta droga legal puede producir severos problemas a muchos de los órganos del cuerpo humano, en especial al hígado y al cerebro. Iniciarse en la bebida desde edades tempranas es muy peligroso, sobre todo en los adolescentes, que es la etapa de desarrollo físico y mental. Además, en esta época vital, en muchos casos, el uso de alcohol es excesivo en un corto periodo de tiempo, como en las novatadas universitarias, y del mismo modo se puede llegar a consumir por presión social. Lo peor es si se adquiere el hábito y finalmente se relaciona el hecho de divertirse con el consumo de alcohol. Al fin y al cabo, se trata de una droga muy social, a la que hay muy fácil acceso, ya sea en un bar o en un supermercado. De ahí la peligrosidad de desarrollar la costumbre de quedar con los amigos y beber cuando se es joven. Las últimas investigaciones apuntan a que el daño que se hace al cerebro es crítico. ¿En qué aspecto concreto afecta esta sustancia al tejido neural de los jóvenes? El consumo excesivo del alcohol puede afectar a la memoria y a la capacidad de una persona joven para procesar y transmitir información, dicen los expertos. Y si es frecuente, lo que es normal para muchos adolescentes y adultos puede causar daños a largo plazo en la capacidad del cerebro encargada de la toma de decisiones, así como la atención y la organización o el control de los impulsos. Los bebedores adolescentes en Estados Unidos tienen 5 veces más probabilidades de sufrir abandono escolar que los no bebedores. Esto también les condena a no desenvolverse tan bien en sociedad o en las actividades deportivas. Retrasa mucho el periodo de graduación académica. Además, la capacidad de nuestras células neurales para dar respuestas a un cambio en el exterior. El consumo de alcohol entraña un grave problema, ya que, como decimos, se trata de una droga social que asocia a la diversión y cuyos riesgos son enormes. Hay que incidir en la prevención y educación desde edades tempranas para que los adolescentes sean conscientes de los peligros a los que se exponen. Y en todo caso, predicar con el ejemplo. Si el joven ve que sus padres no beben, lleva una vida sana y está bien consigo mismo. Seguramente quiere parecerse y no caer en malas conductas que le depararán graves conflictos en el futuro. Muy bien, ahí pudimos ver cuáles son algunas de las consecuencias. Es por eso siempre la importancia y lo que nosotros repetimos constantemente, que obviamente no consumir alcohol, o en todo caso si lo va a hacer, pues cuando ya sea mucho más grande. Lamentablemente ahora se puede ver mucho más común y más frecuente pues a los chicos bebiendo, que es terrible en realidad. Y es la realidad que estamos viviendo. Y es una realidad, ¿no? Es una bebida, o por decirlo así, es una droga legal que la podemos conseguir en con cualquier facilidad. Lado y está bien vista en cualquier ocasión. El problema, yo creo que más que de la bebida en sí, el problema es uno mismo que no sabe controlar o que va a una fiesta directamente a emborracharse. O sea, es como que, digamos, el fin es consumir alcohol para estar totalmente ebrios. Yo creo que sí tenemos que dar un poquito más, tener una cultura un poco más fuerte acerca del consumo del alcohol, de las bebidas,
de qué, incluso, claro, cuando vamos a beber o vamos, estamos en una reunión social, ¿qué vamos a beber? Porque también hay un montón de licores que podemos encontrar en el mercado que entre más barato, pues más daño hace también y más a la salud. Y de hecho, cuando eres joven acudes a esa clase de licores, ¿no? Porque tampoco el presupuesto te alcanza para pagar algo más, así como que... Uy, claro. No digan marca, mijos, no digan marcas, pero sí, exactamente, es bastante frecuente que los jóvenes siempre consuman esta clase de licores que son mucho más económicos y por supuesto el grado de alcohol siempre es muchísimo más alto y es un mal alcohol. Así que bueno, nosotros continuamos con más y en este momento vamos a tratar este tema con nuestra especialista Lisette Duque. Así que por favor, Lisette, cuéntanos un poquito más sobre el daño que puede causar a nuestro cerebro. Bienvenida a Saboreando la Mañana. Buenos días. Hola chicos, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema tan importante como es el efecto del alcohol en el sistema nervioso. La verdad es que el efecto del alcohol está mediado por un montón de reacciones químicas. Nuestro cerebro funciona en base a los neurotransmisores y justamente la acción química que tiene el alcohol con ellos es lo que provoca los diferentes síntomas. Los más conocidos, el mareo, el vómito, la dificultad para caminar, para hablar, la desinhibición, que muchos lo toman como algo muy positivo, y diferentes niveles de afectación que pueden llevar a la persona primero a tener sueño, luego pueden incluso llegar a un nivel mayor, a caer en coma, incluso a morir por una intoxicación alcohólica. Esos son los efectos que ocurren con la ingesta en el momento, en el día de la ingesta. Pero hay otros efectos súper importantes que son a más largo plazo. Cuando una persona ya tiene esta dependencia del alcohol, por ingesta todos los días o por ingesta a lo mejor no todos los días, uno que otro día en la semana, pero con una intoxicación, llegando a un nivel de intoxicación muy alto, ya eso va dañando su sistema nervioso y va provocando justamente una dependencia. Cuando ya hay este nivel de dependencia, ocurren los cuadros que motivan que el paciente llegue, por ejemplo, a una emergencia producto de la privación de alcohol, es decir, que por algún motivo no puede ingerir alcohol y llega con estos síntomas muy intensos de agitación, le sube la presión, alucinaciones, convulsiones, temblor, etcétera, que son cuadros muy dramáticos que requieren obviamente un manejo en emergencia y a veces hospitalización. Y por último están las complicaciones más complejas y que son ya irreversibles por el uso crónico de alcohol, porque justamente estas estructuras que son más sensibles ya se van dañando de manera permanente y la persona tiene manifestaciones con las que parecería que sigue ebria sin haber ingerido alcohol. Por ejemplo, esta misma dificultad para caminar, para hablar, cuando se intoxica el cerebelo que está en la parte posterior del cerebro. Se intoxica y se daña, se degenera, ya queda estos cambios de manera permanente y la persona, como les digo, parece estar ebria sin haber ingerido alcohol. Pero además se producen otros cambios a largo plazo, después de algunos años de ir ocurriendo esto, se va afectando, por ejemplo, el funcionamiento de los nervios de las extremidades y ocurre dolor, molestias, ¿no es cierto? También se afecta la memoria y ocurren cuadros como la demencia alcohólica, que es muy parecida a un Alzheimer, y varias complicaciones más que van afectando la funcionalidad. Entonces esto es como una escala que va subiendo y sobre la que tenemos que actuar lo antes posible. Cuando un chico recién empieza a ingerir alcohol, claro, hay manifestaciones, además de las obvias de la ingesta alcohólica, hay dificultades en el rendimiento académico, dificultades familiares, son chicos que tienen mucho más el riesgo de accidentes, ¿no es cierto?, automovilísticos, de problemas de diverso tipo. Pero también tenemos que buscar, realmente, y por eso es importante la evaluación médica, tenemos que buscar qué está pasando detrás de eso. Hay personas y jóvenes que tienen más propensión a caer en ese tipo de situaciones cuando hay problemas de depresión, de estrés, cuando hay uso de ciertos fármacos también, cuando hay, por ejemplo, un déficit atencional en que el chico es muy impulsivo y busca estímulos nuevos, a veces sin una mala intención, pero eso hace que caiga fácilmente en estos problemas y que realmente son situaciones que deben ser identificadas y tratadas, porque no solo podemos tratar el alcoholismo, sino qué es lo que está haciendo lo más propenso y qué es lo que está desencadenando esta situación. Y como realmente como un mensaje a la sociedad, nosotros quienes ya estamos delante de los chicos, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que enseñar y realmente vivir nuestra vida entendiendo que podemos disfrutar de ella, de las situaciones, reuniones familiares, podemos disfrutar sin tener que obligatoriamente depender del efecto del alcohol. Eso es súper importante porque los chicos siguen nuestro ejemplo y mientras como sociedad no marquemos la pauta,
no vamos a poder parar este fenómeno que va creciendo lamentablemente. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y espero que estas recomendaciones les sirvan a todos. Muchísimas gracias, Dalicette, por esa completísima recomendación. Un gusto haber estado aquí junto a usted en Saboreando la Mañana. Y ese es el tema. Yo creo que no queremos satanizar el alcohol, sino el problema es de nosotros, es cómo la cultura lo vemos al alcohol. Sobre todo en los jóvenes, donde creemos que el paso a la adultez es el consumir este tipo de bebidas y en las fiestas. Y todo gira alrededor del licor. Yo creo que si cambiamos un poco eso, podremos tener una cultura un poquito mejor con relación al alcohol. Pero también es muy importante lo que menciona nuestro especialista al decir que, por supuesto, tenemos que dar el ejemplo como adultos, ¿no? También se ve muchas veces a mamá y papá consumiendo mucho alcohol, llegando a este punto de borrachera muchísimas veces y, por supuesto, ¿cómo les decimos a nuestros hijos no consuman alcohol si como padres nos ven haciendo esto? Pasa lo mismo con el cigarrillo. Claro. Entonces, claro que es súper importante, por supuesto, dar este mensaje para nuestros hijos, pero también nosotros predicarlo y practicarlo. Muchísimas gracias nuevamente a nuestra especialista, un tema bastante interesante. Eso es correcto, pero este jueves, informe especial, le tenemos un pequeño adelanto, mire. Al piso, güey. Informe especial. Sirenas, existen muchos mitos y leyendas sobre este tema. Humanos con la mitad del cuerpo con la de un pez. Se dice que eran seres humanos en el pasado, pero fueron convertidos en un pez por poderes desconocidos. Informe especial. La grabación de un submarino a más de 3.000 metros de profundidad en Groenlandia, cuando de repente ocurre algo tan aterrador, a la vez que asombroso, y logra ser captado en cámara. Informe especial. Gracias, mi Cari. Si así estuvo el mundo, ¿cómo están los astros? ¿Cómo están las estrellas? Yorman tiene la respuesta. Ponga atención, por favor. Efectivamente, muchachos, sí, aquí estamos, mis queridos televidentes, con los consejos a través de los astros. Recuerden que estamos llegando a la cuarta semana en este mes de agosto de este año 2020. Un año adverso, un año con algunos problemas, un año diferente total, pero que tenemos que recibirlo con positivismo y luchar en contra del coronavirus. Sigan cuidándose y conozcan a continuación el mensaje que tenemos nosotros a través de los astros para todos y cada uno de ustedes, queridos y apreciados amigos, aquí en Saboreando la Mañana. Vamos con Aries. Laboralmente, y gracias al apoyo del sol, la gran mayoría de estos nativos se sentirán más seguros de sí mismos y esto les ayudará a mejorar el aspecto financiero. Los que sigan inseguros deben recurrir al velón de Santa Marta de color verde, totalmente ritualizado, que le entregamos en nuestro centro de consultoría completamente gratis. En el amor, hoy no se pueden forzar las cosas,
menos la parte sexual. Así que tengan cuidado, paciencia y tolerancia. Número de suerte, el 0, el 3 y el 8. Vamos con Tauro. Tauro, económicamente hoy empezarán a sentir una gran mejora financiera y lo más conveniente es aplicar a la táctica del ahorro. Recuerde que el que ahorra y guarda siempre tiene. En el caso de los independientes, las inversiones no serán convenientes y menos en aquellos que están rodeados de energías negativas o envidias contrarias. Otro punto que deben tener en cuenta es que deben alejar de su vida a ciertas personas que solo generan gastos y que los conducen a la perdición. Ya saben a quién me refiero. En el amor, Venus como planeta regente podría ayudarles a solucionar los conflictos. Vayan con paciencia y no olviden encender el velón de color rojo de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles. El número de suerte, el 2, el 4 y el 6. Vamos con Géminis. Mis queridos amigos de Géminis, algunos de estos nativos van a encontrar en su sitio de trabajo algún tipo de escollo, productos de mala fe de un compañero envidioso. La mejor sugerencia, teniendo en cuenta la posición de Urano, es que se protejan con el velón ritualizado de Santa Marta de color azul, el cual entregamos completamente gratis a nuestro centro de ayuda únicamente aquí en Quito. Vemos a los astros que hoy alguien tratará de opacar el éxito de ustedes que están teniendo. Aléjese de esas personas ruidosas y no les presten mucha atención. En el amor, algunos podrían estar de mal humor debido a ciertos comentarios contra la pareja. Deben investigar y no dejarse creer de los chismes y antes de tomar cualquier clase de decisión. Número de suerte, el 1, el 5 y el 9. Continuamos con Cáncer. Vamos a seguir con los siguientes signos, Cáncer, Leo, Virgo. Vamos con Cáncer. A Cáncer, a consecuencia de la pandemia, la situación económica de algunos nativos de este signo empiezan a tornarse crítica. Cálmense, traten de ahorrar algo cada día, no meterse en préstamos, gastar únicamente lo que tenemos. De otra parte, hoy las críticas constructivas deben tomarse en serio y a las destructivas no les presten ustedes atención. Necesitan mucha energía y en el amor, y gracias a Venus, ha llegado el momento de encender de nuevo la llama de la pasión en relación a la pareja, intentando hacer algo especial por fortalecerla y dialogar. Mucho diálogo les pido. No olviden encender el velón de color rojo para avivar el amor, el velón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles. Frente al coronavirus deben seguir observando las normas de bioseguridad, conservarlas, acudir a la sana alimentación, hacer meditación, consumir muchas frutas cítricas y los números de suerte para ustedes, el 3, el 5 y el 8. Vamos rápidamente con Leo para hoy día lunes. La alineación de la luna con Saturno lo llevará a la reflexión positiva. Si se sienten que ya han logrado lo que querían laboralmente, intenten pensar en cómo sería el futuro, porque aún hay muchas cosas para hacer. Tienen mucha energía, tienen mucha creatividad. Adelante. No olviden fortalecer la economía. En el campo del amor, tengan cuidado con los romances virtuales, ya que les puede traer muchos problemas. Muchos creen que eso no es infidelidad, pero es infidelidad. Lo más grave es que al final esos supuestos amores que no les servirán de nada, y aparte de lo anterior, muchas personas van a tener inconvenientes con esto. Es algo insano para ustedes y esas relaciones van a terminar en cero. Los números de suerte, el 1, el 6 y el 7, el velón de Santa Marta de color blanco es el que les recomiendo para ustedes, el cual lo entregamos completamente ritualizado en nuestro centro de consultoría, completamente gratis, sí, únicamente pagando la consulta. Virgo, financieramente Urano empezará a influir negativamente. Cuiden el dinero, inviértalo, ahorrelo, y si pueden guardar lo más que puedan, háganlo. Aprovechen que algunos empiezan a sentirse libres porque la economía va bien y la felicidad de saber que están haciendo las cosas bien les dará tranquilidad. Eso es muy importante, sentirse seguro de sí mismo. En el amor, algunos deben dejar a un lado esos caprichos y ese orgullo que no les ha servido para nada, y en cambio sí puede llevar la relación a su fin. Piénsenlo muy bien. Los celos son una baja pasión que deben controlar y sentirse seguro, como está en el trabajo, seguro en el amor. Recurran al velón ritualizado de Santa Marta de color azul para lograr la armonía en el hogar. Número de suerte, el 0, el 5 y el 7. No se vayan de la sintonía de este importante programa como es Saboreando la Mañana. Nosotros ya regresaremos con los siguientes signos del zodiaco. No se vayan, ya regresamos. Así es, queridos y apreciados amigos de Saboreando la Mañana, regresamos con los siguientes signos del zodiaco para todos y cada uno de ustedes. Continuamos con el signo de Libra, mucha gente comunicándose. Yo no atiendo llamadas telefónicas, les pido por favor
tengan paciencia porque estoy ocupado durante el día, no atiendo telefónicamente. Si usted quiere una consulta personal y privada, debe acercarse a nuestro centro de ayuda aquí en la ciudad de Quito. No atiendo en otras ciudades, únicamente atiendo en Quito. Las personas que quieran atenderse desde larga distancia, puedo hacer atención larga distancia, únicamente tienen que depositar lo que es lo de la consulta. Vamos a seguir con el signo de Libra. Todos aquellos nativos de este signo que hayan perdido su trabajo, hoy con la alineación de Marte y Júpiter podrían recuperarlo fácilmente. Lo importante es iniciar acciones estando ustedes lo más tranquilos posibles, no dejándose guiar por lo que digan los demás. Tienen que estar seguros, estar seguros de que están libres de energías negativas y de las envidias. Recuerden que la envidia verde amarga la hierba más frondosa del huerto humano. A los que están trabajando les recuerdo que siempre es bueno pensar en ahorrar. En el amor, la influencia de Venus en tránsito hacia Tauro podría darles grandes satisfacciones a los solteros. Los casados deben conservar su pareja, expresar lo que sienten por ellos, decirles un te quiero, un te amo y conservar la relación. Número de suerte, el 2, el 7 y el 9. Continuamos con Escorpio, mis queridos y apreciados amigos. En el aspecto financiero, recuerden que si no controlan sus gastos y sus nervios, nunca podrán tomar buenas decisiones en los negocios. Así que cálmense, por favor, dejen la ansiedad. Tienen que ser metódicos en lo que tienen que ver con las compras. Traten de aprender de las personas que los rodean. En el labor, para algunos ha llegado el momento de que se decidan a conquistar o reconquistar a la pareja que les atrae. Reflexionen, analicen si realmente aman a esa persona. Frente a la pandemia, aparte de los consejos que les hemos dado, el uso del velón ritualizado de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles que les sugerimos, es de color blanco. Recuerde que lo estamos entregando completamente gratis en nuestro centro de ayuda con la consulta. Número de suerte, el 1, el 4 y el 7. Vamos con Sagitario. Mis queridos amigos de Sagitario, mucho cuidado. Se han alineado Saturno y Urano y esto podría afectar las finanzas de algunos de estos hijos del zodiaco. Hoy muchos se darán cuenta que en materia laboral siempre existen otros caminos, que tal vez no sean como ustedes lo quieren, pero en ese momento de pandemia hay que aceptar y hay que evolucionar. En el amor, hoy muchos deben tener cuidado con caer en una infidelidad por un simple juego o lujuria. Lo mejor es que se alejen de esas tentaciones y conservar la calma. Si tienen dudas sobre la actual pareja, llámenos y visítenos personalmente y recurran al velón ritualizado de Santa Marta de color rojo para que aclaren sus pensamientos. Recuerde que este velón lo seguimos entregando completamente gratis, preparado y magnetizado con su nombre y fecha de nacimiento. ¿Dónde? En nuestro centro de consultoría aquí en Quito. Número de suerte, el 2, el 6 y el 8. Continuamos con los siguientes signos del zodiaco. Vamos con Capricornio, Acuario y Piscis, finalizando en este importante día lunes. Capricornio, de acuerdo a la posición de Saturno en estado retrógrado, hoy es posible que un gasto inesperado pueda desorganizar el presupuesto de alguno de estos hijos del zodiaco. Es mejor que eviten los nervios, es mejor que controlen el estrés, porque a veces ustedes, para desestresarse, lo que hacen es gastar el dinero, y no es así. Hay que gastarlo, pero responsablemente. Algunos que están sin trabajo deben mantenerse tranquilos, porque si están libres de energías negativas, ese trabajo va a llegar sí o sí en el transcurso del día. En el amor, si le bajan a la agresividad, todo irá mucho mejor. Deben encender el velón de color rojo para avivar la llama de la pasión. Este velón de Santa Marta de color rojo lo entregamos completamente gratis en nuestro centro de consultoría. Número de suerte, el 0, el 3 y el 8. Continuamos con Acuario. Urano es el planeta del signo y hoy hace tránsito hacia la casa de Aries. Tal vez sea el momento de comprar algo imprevisto o de atender la enfermedad de un familiar. También podría ser la compra de un regalo para conquistar a alguien o simplemente para alimentar el amor en la pareja. Si es así, esa persona se lo va a merecer. Laboralmente, el día podría estar lleno de reuniones, contactos tendientes al cambio de actividad o de empresa o de rubro. En el área afectiva, la sinceridad, la verdad a flor de piel es básica para lograr la cristalización de sus sueños y estar bien con la pareja. Venus los apoyará. Números de suerte, el 1, el 4 y el 7. Estamos llegando así al final con el último signo, con Piscis. La elongación de Plutón traerá grandes posibilidades para que algunos de estos nativos se recuperen durante esta semana. Eviten gastar dinero en comprar cosas innecesarias y sin sentido. Hay cosas más importantes en que pensar
y en qué usar el dinero. Los independientes podrían avanzar teniendo cuidado con las inversiones. En la parte efectiva, muchos se sentirán como iluminados y deben tratar de pedir cosas realmente positivas porque se les cumplirán, siempre y cuando no estén rodeados de energías negativas o de envidias. En el amor, aclare sus sentimientos reflexionando sobre ellos. Números de suerte, el 4, el 6 y 9, el velón que deben encender, el velón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles, es de color dorado para la prosperidad. Recuerde que este velón lo entregamos completamente gratis en nuestro centro de consultoría. Si usted tiene problemas, dificultades, puede visitarnos personalmente aquí en Quito. El número de teléfono está en pantalla. Diga, yo quiero consultar con el astrólogo Yorman. Yo personalmente le estaré atendiendo, mi querido y apreciado amigo. ¿Dónde? En nuestro centro de consultoría. El teléfono está apareciendo en este momento en pantalla. Llame, pida una cita y olvídese de sus problemas. Me despido de todos ustedes. Los dejo ya aquí en compañía de nuestros amigos aquí en Saboreando la Mañana. Hasta pronto. Soy ecuatoriano, así es, lo rico, lo delicioso de mi país. El día de hoy vamos a hablar de un dulce que personalmente me encanta. Me encanta, ya me imagino que es la melcocha. La melcocha, ¿le gusta la melcocha, gordito? Indudablemente, mi cari, paseo a baños, pero vea, melcocha. Y ver esa preparación, ¿no? Desde la preparación. Prepara una melcocha muy rica, ya está con la melcocha ahí. Nunca lo hice, pero me gustaría hacerlo. Qué rico, a mí me encanta. A continuación, nosotros vamos a ver en lo rico de mi país, la melcocha. La melcocha de dulce tricolor. La melcocha proviene del latín mel, que significa miel. Los jesuitas, cuando ocuparon el valle de Patate, comenzaron con la elaboración de raspadura, panela y alfeñiques, aprovechando la producción de caña de azúcar desde el siglo XVIII. Está constituido básicamente por melado o miel espesa, generalmente de panela. Asimismo, puede hacerse de miel de azúcar, a la cual se bate hasta que la incorporación del aire resulte en una pasta porosa, de consistencia elástica y gomosa, con la cual se elaboran caramelos o bombones en formas diversas, aunque la tradicional es de barritas retorcidas. La forma tradicional de trabajar la melcocha es de estirar la masa con las manos engrasadas, doblarla sobre sí misma hasta obtener un dulce sólido. Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, es el epicentro de este manjar llamado melcocha. Este es un tipo especial de dulce hecho a mano en muchos lugares del Ecuador, producidas principalmente en esta pequeña turística ciudad de las tierras altas de nuestro país. En este pequeño pueblo, conocido también por su amplia gama de actividades relacionadas con el turismo de aventura y sobre todo sus fuentes termales. ¿Cómo se produce? Esta técnica ha sido recibida por sus madres o abuelas. En realidad requiere de mucha práctica, pero sobre todo mucha fuerza en el brazo. El proceso se inicia cuando se exprime la caña de azúcar. Más tarde, entonces, el limo vegetal del árbol guásimo se añade a este líquido extraído de la caña y se hierve hasta que se convierte en un jarabe espeso, para ser luego colocado en un plato. Esto se permite decir que es la parte fácil del proceso, ya que el verdadero trabajo comienza una vez que tiene que dar forma. El trozo caliente se coloca en una pared, luego se amasa varias veces hasta que la consistencia sea correcta. Algunas contienen frutos secos como maníes, dulces y se pueden encontrar en muchos sabores. Si viaja a baños, endulce el paseo con una melcocha. Lo más probable es que caminando por sus calles vea la preparación de este caramelo. El color café de la panela se transforma en una mezcla blanda y blanca atractiva que invita hasta el más escéptico a probar esta delicia. Los azúcares que lleva la melcocha son nutrientes básicamente energéticos. De ellos, el organismo obtiene energía necesaria para su funcionamiento y desarrollo de procesos metabólicos. Los principales minerales que contiene la panela son el calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro y fósforo, también como medianas cantidades de flúor y selenio. Un caramelo que va soltando hilos que se derriten en la boca. La melcocha ecuatoriana, una auténtica delicia. Sweet, mi querida Andreita, ya tiene el resultado, por favor, Andreita. Queremos dar ese toquecito final. Bueno, mi cari, una vez que ha cuajado, yo traje este que ya estaba cuajadito. Vamos a coger nuestro helado de vainilla o el helado de su preferencia. Considero que un helado ácido también quedaría muy rico con esta preparación. Y vamos a colocar para decorar unas hojitas de menta. Y esta es una bebida súper refrescante. ¡Listo! Tenemos nuestro postre listo. Una bebida de...
bebida gelatinosa. ¡Qué delicia! Muchísimas gracias, mi querida Andreita, el día de hoy, pues, que nos trajo esta receta deliciosa para que usted la pueda preparar en casa. Por supuesto, hoy hizo un sol radiante, así que la puede consumir. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Voy a ver qué tal está el lunes hoy, chicos. ¡Gran semana para todos! ¡Linda semana! ¡Gracias, Andreita! ¡Un beso! ¡Hasta mañana!